noches, Puerto Rico. Bienvenidos a Anda Pal Cará. Debate en especial. Y ahora con ustedes, el que analizará este debate como le dé la gana, Silverio. ¡Wow! Estoy en un sitio histórico, señoras y señores. Todavía se respira aquí lo que pasó hace algunos minutos nada más, hace media hora, hora y media. Gente, ustedes no se pueden imaginar lo que ha ocurrido en este canal para el debate que ya ustedes vieron. Tres ejecutivos llevaban años pidiendo que se arreglaran su oficina. Hoy vieron realizado su sueño. Cuando estas fueron decoradas para que allí estuvieran Sila, Rubén y Pesquera. Increíble. Pesquera estuvo en la del querido amigo Julio Toro. Imagino para practicar cómo coger el toro por los cuernos. Sila estuvo en la de Héctor Martínez, el subgerente de este canal. Quizás para, en caso de que pierda las elecciones, venir a subdirigir este canal. Y Rubén se alojaría en la del gerente de venta, Carlos Pagán, querido amigo Carlos Pagán, que es un deportista y uno de los deportes que él practica es la lancha. Así que Rubén estaba ahí para aprovechar e irse directamente en lancha para Vieques, que tan pronto terminara el debate. Gente, una de las cosas impresionantes que pasó en este canal es que enceraron el piso del estudio. Estaban los técnicos cayéndose y resbalándose por ahí porque nunca habían visto eso en este canal. Está todo encerado por ahí. Bueno, se puede Holiday on Ice, se puede hacer aquí hoy. El set del debate, que es lo que ustedes están viendo aquí, está del lado del estudio donde se hace nuestro programa. Se hizo de este lado, porque en el lado de allá se hace el de Héctor Marcano y habían panty y brasiles por ahí todavía, así que no se pudo hacer de ese lado. Se hizo al lado de acá para, además, para que doña Sila se sintiera mucho mejor. A mí me llamó la atención algo bien interesante. Aquí estaba Rubén, ¿verdad? Rubén estaba aquí. Y entonces vamos a ver cuánto consumo de agua. Todo el mundo tenía una jarra completa de agua. Rubén apenas tomó agua. Parece que allá en Vieques se acostumbró a estar mucho tiempo sin agua y casi no tomó agua, un chispito nada más. Y de los, ¿verdad?, de los papeles así para secarse la cara, casi no usó nada. Vamos por aquí donde Sila. Sila tomó bastante más agua que Rubén. Bastante más agua. Y de la caja de Kleenex, mira, ni la usó. Mira, no, exacto, ya no se iba a quitar ese maquillaje que le costó trabajo ponérselo. Y por aquí, diache, Pesquera se tomó toda el agua. Se aseguró de que no era de acueducto y se la tomó completita. Y entonces, aquí está una de las libretas que dejaron de notas, ¿verdad? Este es el de Carlos Pesquera. Mira si la puedes darle un close-up. Este es de Pesquera. Mira si le puedes dar un close-up. ¿Con cuál le da? Con aquella. Escribe, sí, eso que ustedes están viendo ahí es el pelo de Soraya, si no se preocupen. Escribe como habla, miren. No entiendo nada de lo que dice ahí. Es que él escribe como habla. Y entonces por aquí quedó, ¿cuál? La de Sila. Esta es la de Sila. Ah, pues mira, tampoco entiendo. Pero deja ver si hay algún secreto aquí que yo pueda descubrir, ¿verdad? Porque esto son cosas que nadie lo tiene. Esto sí es verdad que es exclusivo. Crim, SIDA, educación, logro. Sí, esto se entiende. Ajá. Le pasé el rolo en lo de Vieques. Bueno, lo cierto es que hoy venimos para traerle a ustedes el insight de lo que pasó realmente aquí en el debate. Estamos en vivo, obviamente. Vamos a tener la oportunidad de escuchar la opinión de los Rayos Gamma a través de la sátira política que solamente los Rayos Gamma saben hacer. Así que esta noche tenemos aquí a Jacobo Morales y a Horacio Olivo de los Rayos Gamma. Todavía en el público quedan algunos de los compañeros periodistas y está la presidenta del Overseas Press Club, a quien felicitamos por el primer debate que se hace en Puerto Rico. Así que muchas felicitaciones al Club Ultramarino de Prensa y a Sandra, su querida presidenta. Vamos a tener también a Marcos Rigao, nuestro analista residente.
quien va a estar planteando unas cosas muy interesantes. Estuvimos viendo el debate allá con un focus group en la oficina de nosotros y vamos a traer para ustedes lo que vimos ahí en ese focus group que vimos. Y además traemos muchas sorpresas más, caravideos bien interesantes, sobre todo de otras cosas que pasaron en el homenaje que le hicieron a Cuchín allá en el Senado. Todo eso y mucho más en esta edición especial de Anda Pa'l Caná en vivo, post-debate. Este cara video sobre el debate de anoche entre Bush y Gore. Mr. Bush, ¿usted creyendo que Mr. Al Gore siendo más bonito que usted? Yo sobre eso, creo que todo el mundo sabe que él es muy narizón y tiene la boca virada, sí. Además, ¿quién quiere votar por un tipo que se sienta como un bobo en una silla mientras el otro está hablando? Parece que comió varilla. Pero, señor vicepresidente, las encuestas lo ponen a usted como el más sexy. Digo, a mí me gusta. Claro, claro, calma. Yo sé que estoy mucho más bonito que Bush. Solamente hay que darme una mirada para notármelo. Oh, that's very funny. Well, Mr. Bush, quisiera preguntarle, ¿ese meneíto que usted tiene de lado y lado es que no ha podido ir al baño? Le voy a ser franco, he tenido mucho trabajo en llegando a este lugar, no me ha dado tiempo y let me tell you something, es un problema de esta nación el que no haya papel en los baños cuando uno va a los sitios. Les puedo contar mil historias de horror en los baños de este país. Yo pregunto si a Gore le ha pasado igual. Él está hablando de experiencias de baño. Yo sí puedo hablarles de experiencias de baño porque en una ocasión yo recuerdo que entré a un baño unisex y había una gorda bien grande que por equivocación se me sentó encima. Entonces yo dije, esta mujer tiene que ser republicana, definitivamente republicana. No puede haber otra razón. Señores, ha sido un debate de altura. Los quiero felicitar y desgraciadamente se acabó el tiempo. Good night. Vamos a decir en el próximo debate, ¿verdad? Nuestros candidatos más o menos se mueven así. Bueno, estaba en el de Rubén, para el próximo me muevo al de Sila. Este era como más bajito, está chévere. Y todavía se respira como que su perfume aquí. Ahora vamos a tener la oportunidad de observar lo que sucedió cuando alguna gente trataron de entrar al canal desde bien temprano para, ¿verdad?, echarle una ojeada al debate o sabrá Dios con qué intención. Hubo en particular una persona no muy ingrata que digamos que trató de llegar y no pudo. Veamos. Voy a aprovechar, a ver. Va para allá. Esta gente no va para allá. ¿Esto es seguridad? ¿Seguridad? Sí. Yo tengo que pasar por ahí, yo soy Paco Corrupto, Francisco. ¿Tiene la identificación? No, yo no necesito, eso está todo arreglado ya. No puede entrar si no tiene identificación. Por favor, vara, yo tengo que entrar para allá adentro, no. Bastante tarde que es, ¿ok? No puede entrar, no puede entrar. No, pero bendito sea Dios. Alarma activada, papá, mira, tengo conexiones aquí en Tele 11, papá, esto lo resuelve el Paco. Yo voy para allá adentro porque en ese debate tengo que estar yo, papá, eso no hay duda. Voy para adentro, olvídate que a Paco no lo detiene nadie. Bueno, papá, alguien tiene que saber dónde está Sila. ¿Tú no sabes dónde está Sila Calderón? ¿Usted cree que me dejen entrar al debate? Pues yo necesito estar allí. Pues trate, yo creo que sí, porque ella es muy amable. Y yo hago falta ahí, ¿verdad? Ah, seguro, uno de los primeros. Gracias, gracias. ¡Ay, ya! Papá, el Paco aquí, mira, con la gente Rubén.
puedes ir para cualquiera de los otros dos lados, pero lo lamento. Ya. La gente buena. A ver, papá, no importa. El mensaje mío es lento, pero llega. ¡Paco! ¡Paco! No pudo colarse el Paco. Bueno, me muevo al de Pesquera, ¿verdad? Aquí estamos. Ahora vamos a tener la oportunidad de... Sí, una persona que trató de poner la paz entre los distintos grupos que estaban allá afuera, que había una gritería impresionante. De hecho, cuando Jacobo llegó, estuvo a punto de que le diera un ataque al corazón. Porque la verdad es que la gritería que había allá afuera era tremenda, pero hubo una persona que sí trató de poner la paz, y a ese reportaje vamos ahora inmediatamente. Silverio, y seguimos en los predios acá ahora del Partido Independentista Puertorriqueño, y mira quién está acá, este majo amigo de nosotros. Orellana, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo está usted, padre? Diego, te bendigo y no me repate de filius. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento. Hoy es el día del abrazo. ¿Ah, sí? El abrazo mundial. Y si tuvieras que enviarle un abrazo a alguno de los debatientes que no fuera Rubén, ¿a quién lo harías? Al país, un gran abrazo al país completo. Bendito a los compañeros de la prensa, que yo creo que tienen la tarea más difícil. A ver, que lo pasen bien. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Hace 5 minutos con usted, ¿no se acuerda? Ah, verdad, se me olvidan las cosas. Hoy es el día del abrazo, el abrazo mundial. ¿A qué candidato le enviarías un abrazo en este momento grande? A todo el país. A Rubén Berrío. Enviaría a los tres. ¡Jorge Santini! A ninguno de ellos. Bueno, es que se me hace un poco difícil, tengo que decir que Pesquera. Necesitas confesarte, hijo. ¿Qué es esto, Dios mío? Vamos a enviarle un abrazo de cariño a Pesquera, vamos. Sexto, se ha colado el diablo aquí. Bueno, inmediatamente después de la pausa, venimos con los rayos gamma, así que no se mueva nadie, que anda pa'l carajo. Edición especial post-debate, continúa. Esta edición especial de los gamma post-debate. De hecho, Jacobo, el personal de mantenimiento de esta estación todavía está limpiando los chispetazos de sangre que cayeron al piso, las boquillas que se les salieron a algunos de los candidatos. Esto es una cosa increíble. Sí, pero la gente quiere saber el juicio de nosotros sobre quién ganó el debate. Horacio, tú lo que quieres es desde la soltada decir que Rubén ganó. Eso es lo que tú quieres. ¿Y quién si no? Yo creo que antes de hablar del debate debiéramos mencionar algunas cositas que pasaron antes del debate y que pudieron haber influido en los ánimos de los que participaron en el mismo. Eso es así como el famoso busto que le pusieron a Cuchín en el Senado PNP. ¿Cómo? Ahora Cuchín tiene busto. Wow. Bueno, lo cierto es que allí pasó algo que parecía un juego infantil. Escuchemos lo que decía Charlie Rodríguez cuando le preguntaban por qué Sila Calderón no estaba presente. Doña Sila no está aquí porque Rafael no la había incluido en la gente de él. Ella es la alcaldesa de la capital. La prensa insistía en querer preguntar. Con Pedro sí, con Sila no. A Cuchín Hernández no lo entiendo yo. Ajá. Bueno, amigos, ahora vamos a ver un caravideo de lo que allí sucedió. Cuando don Luis Ferré se enteró que la Orquesta Sinfónica tocaría en el homenaje del Senado a Cuchín, avanzó lo más que pudo para no perderse ni una nota. La orquesta comenzó con una melodía clásica que le dio sueño a Rosselló. Dios mío, el insumo de esta orquesta me da sueño. Y cuando la música cambió a un tempo más lento, fue Romero el disgustado. A mí me gustan los tangos. Esto como que... No aplaudas todavía, yo te aviso, ¿sabes? Me avisa, ¿verdad?
Cuando el director pare la batuta, ahí es que tú vas a aplaudir. Okay. Caramba, don Cuchín, no hemos podido traerle un grupo de plena porque Plena Libre estaba de vacaciones por Nueva York o algo así. El problema es que Romero puede bostezar si se aburre. Y viendo que su audiencia se aburría, Rosalind Pavón decidió cambiar su repertorio a algo más infantil. Un arreglo de tres temas de Jay Bocook, que tiene el tema de la película Batman, tiene el tema de la película Dances with Wolves y tiene el tema de la película Robin Hood. Tú ves, esa musiquita tú la entiendes mejor. Sí, pero yo siempre me quise poner antifaz porque quería ser Batman. Yo siempre me pensé que era Batman. Ave María, y que Romero Batman. Y yo siempre he pensado que Cuchín puede ser el Guasón, se parece al Guasón, ¿verdad? Escucha lo que dice este. Guasón será la madre, que no se ponga con relajo, porque a pesar del homenaje le entro a bofetar. Que no me chave. Me gusta enfogonar a Cuchín. Me gusta enfogonarlo. Lo están provocando. Pues que no me provoque, porque le puedo meter un bofetón con tu busto. Se acabó la luna de miel. Pero lo que hizo poner de pie a los homenajeados fue la música de Juan Luis Guerra, interpretada por la Sinfónica. Bueno, muy bien. Pero al otro día del homenaje, ya Cuchín había hecho las paces con Sila. Oye, Jacobo, así que Cuchín le cacheteó el fiestón a los PNP y ahora va a hacer campaña con los populares. La verdad es que Cuchín se la sabe toda. Yo insisto en que digamos quién ganó el debate. pero antes, Horacio, con tu permiso, vamos a describir cómo cada uno de los candidatos llegó hace unas horas a los predios del Canal 11. Ajá. El primero en llegar, el primerísimo, tal como Horacio llega siempre. ¿Quién fue? Fue Rubén, quien llegó cantando. Soy de la raza blanca, pero reverde. Soy de un partido que ha tenido esposas en las manos y aunque hemos comido pela, creo que llegó el momento en que hay que ganar la guerra. Soy morincano, blanco y muy cano, y es por eso allá en Vieques me castigo el sol. Por lo mucho que he vivido y por lo que allí he sufrido, que tu gente votó en noviembre sea pa'l verde. Que tu voto en noviembre sea pa'l verde. Y doña Sila Calderón llegó en segundo término y llegó diciendo: el melón me tiene loca, me gusta la fruta fresca y ser la gobernadora se me metió en la cabeza. Con la fortaleza sueño y ya el momento se acerca. Vencer a Pesquera quiero y tumbarle la cabeza. Y Adolfo reza que reza, ya se parece a tortura. Si yo no gano el noviembre, esto será la locura. Sí, 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 mi mensaje es bien profundo. Soy Sila la consentida y que no sepa todo y mundo. Sí, 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 mi mensaje es bien profundo. Soy Sila la consentida y que no sepa todo y mundo. Sila la consentida, la niñita de los ojos de Aníbal y Eduardo Batia y la del Partido Rojo, la que siempre está bien linda como si fuera una fiesta, que peinada y maquillada tal parece se que acuesta. Sí, 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 y me estaré bien profundo, que si la consentida y que no sepa todo el mundo. Sí, 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 y me estaré bien profundo, soy Sila la consentida y que no sepa todo el mundo. Y finalmente, en tercer término, llegó Carlos Pesquera diciendo: no me acuse si no traigo el ritmo de Pedro en mi pena. No me acuse, no, si no bailo
Pedro sea mi amigo. Tengo un diferente estilo y no me gusta atropellar. Yo soy pequeña y no soy mongona. Tengo al lado a Romero que me sabe entrenar. Yo soy pequeña y no soy mongona. Y para demostrarlo, así que bueno. Y comenzó el debate. Y he aquí lo que allí sucedió. Aquí mismo fue Jacobo. Acá el distrito. Yo lo vi. Lo pude ver. Eran dos caballeros y una mujer. Y entrar Rubén se veía muy persuasivo. Y si la Calderón muy bien lució cuando de los ataques se defendió. Lo pude ver hallando el caballero y una mujer. Lo pude ver hallando el caballero y una mujer. Cuando de la isla nena fue la ocasión, Rubén habló con ellos, pues puso acción. Si la lucía adecuada, pero pequera, se vio que lo de vieja le da flojera. Lo pude ver, esos dos caballeros y una mujer. Lo pude ver, eran dos caballeros y una mujer. Que quien ganó el debate, lo sabe usted. Si fue el PIB o la PAVA o el PNP, el 7 de noviembre se va a saber, el menos malo va a prevalecer. Lo pude ver, eran dos caballeros y una mujer. Lo pude ver, eran dos caballeros y una mujer. ¡Ahí! Bien, bueno, y ahora llegando al final. Claro. ¿Quién ganó el debate? Vamos a contestarle la pregunta a Horacio. Y, sí. Bueno, después de esta sección venimos con el análisis con Marcos Rigao y con la presidenta del Overseas Press Club. Pero yo creo que en unas décimas lo podríamos decir, ¿verdad? Claro, como es tradicional en los Gamas. Aquí se pudo observar, Rubén pudo levitar por encima del combate. Pesquera inició el embate sin usar guantes de seda y aún la pregunta queda, ¿quién ganó este debate? Y aún la pregunta queda, ¿quién ganó este debate? El ataque de Pesquera en Sila no hizo gran mella y con mucha gracia ella ripostó en forma sincera. Rubén seguía en espera de dar su ansiado remate. Tiene que ser a su acicate y cuando el tema llegó él sintió que contestó, ¿quién ganó este debate? Él sintió que contestó, ¿quién ganó este debate? Ahora, ¿cómo Morales nos dice? Afuera la gritería no permitía escuchar y menos analizar la exposición que se hacía. Pero aquel que sí oía
tomándose un chocolate. Mientras veía el combate, tranquilito allá en su hogar, ese puede contestar quién ganó este debate. Ese puede contestar quién ganó este debate. Hacemos una pausa y regresamos con el análisis de Marco Rigar, Sandra Rodríguez de la OPC, en esta edición especial de Anda Palcará Post Debate, en vivo por Teleonce. Bueno, amigos, estoy aquí en compañía de mi querido amigo Marcos Rigao y de Sandra Rodríguez Coto, a quien felicitamos por haber hecho posible ese primer debate. Muchas gracias. No fue fácil, ¿verdad? No, para nada, en absoluto. Fueron varios meses, desde marzo estuvimos negociando este primer debate de los candidatos a la gobernación. Y ciertamente me siento satisfecha porque por lo menos el público tuvo la oportunidad de recibir el mensaje de los candidatos. Sin embargo, siempre queda una espinita, ¿verdad? Y es que tratamos de lograr que se hicieran lo que se llama en términos de televisión los tiros de reacción, uh-huh, para que el público pudiese ver, mientras estaba hablando uno de los candidatos, los otros dos... ¿Y cómo... los tres se opusieron? Dos de los tres. ¿No? De los tres. ¿No se puede decir quiénes se opusieron? Yo prefiero no. A estas alturas, okay, no, ya pasó. Yo me imagino. Yo creo... ¿Por qué los candidatos pondrán tantas limitaciones a los debates? En Estados Unidos como que es más relax. Pero el proceso de negociación siempre es difícil porque cada cual, por ejemplo, Bush no quería debatir en las cadenas de televisión nacionales americanas, quería debatir en cable televisión para que lo viera menos gente, porque él sabe que él no es un buen debatiente. Ah, pero ha lucido bien, ¿verdad? En el último, fatal. En los primeros, en el segundo, él pudo sobrevivir con su charm y su simpatía, pero en el último Gore le dio una paliza, indiscutiblemente. Oye, Sandra, y desde el punto de vista periodístico, ¿cómo te pareció a ti que contestaron las preguntas de los tres periodistas? Yo creo que los tres candidatos lucieron a la altura de las personas que son. Son tres personas, unos puertorriqueños serios, puertorriqueños que quieren el bien por este país. Sin embargo, hubo momentos en que ninguno de los tres contestó preguntas. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso ni Sila ni Pesquera contestaron las preguntas que le hicieron sobre el tema de Vieques. Y Rubén... Creo que se quedó muy en lo abstracto en el tema cuando se le preguntó sobre el tema del aborto. Sí. Del aborto. Yo pensé que iba a entrar un poquito más en el detalle. Pero yo no sé por qué ustedes esperan que les van a contestar las preguntas. O sea, porque esa es la labor de un periodista. O sea, está Clinton, para preguntar. Clinton en los debates de las elecciones pasadas no le contestó una sola pregunta a los periodistas. Él decía lo que él iba allí a decir. Mm. Y le preguntaban sobre una cosa y él decía jobs, education, employment. Marco, lo que pasa es que tú eres político, eres un ex político, ¿verdad? Y analista. Político, te estoy diciendo, el político... Le encanta obviar a los periodistas, sí, cuando hacemos preguntas, y esa es la labor de nosotros. Estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que tú no puedes pretender que Pesquera y Sila y Rubén sean perros amaestrados y tú les digas, ahora me contesta, tú le haces una pregunta, ahora, la que tú quieras. Él no te dice la pregunta que tú le vas a hacer. No, pero una vez tú se las haces, él te contesta, el público juzga si te la está contestando o no te la está contestando. La gente se da cuenta. Del debate. Claro. Ahora, yo lo que pienso es que sería chévere que en un próximo debate el periodista pudiese decir, yo lo siento, pero no me siento satisfecho con Silverio, la contestación. Tratamos de hacer esto en este debate, pero y no, se opusieron. No way. No way, José. Yo creo que eso en cierto sentido afecta al país porque el país pierde la oportunidad, claro, de ver el seguimiento. Pero la gente se da cuenta también. Hubo un focus group que se hizo en la oficina. Sí, ¿Y cuál fue la reacción de la gente en ese focus group? Bueno, fíjate, al principio del debate, yo pensé que Pesquera había comenzado con mucha fuerza y lo vi... Agresivo. Sin embargo, hubo gente allí que lo vio negativo. Y yo creo, fíjate, para ver un debate, lo más importante es ver cuál es el objetivo del candidato y ver si logró su objetivo. Ajá. Y claro, como ninguno de los tres me dijo a mí cuál es su objetivo, yo tengo que intuirlo a base de lo que... como se vistieron, de lo que dijeron, de las preguntas que no contestaron y de las que contestaron. Por ejemplo, para mí, el objetivo de Pesquera, desde que yo le vi la corbata colorada, fue ir a atacar a Sila, consono con la campaña del PNP, de dañarle la imagen a Sila, uh-huh, y buscar el voto de los populares, entre comillas, que él piensa que están fríos o desafectos y que se iban a identificar con sus golpes
a Sila, porque él tenía los votos PNP. Claro. Él viene a buscar unos votos que él no tiene. Y eso, por eso yo creo que el ataque continuo a Sila desde el saque, para ver si los populares que tienen coraje con Sila se identificaran con él. Pero también pudo haberlo resentido. Lo problema es que eso le funcionó hasta Vieques. Cuando tan pronto él dijo que lo de Vieques está resuelto, ni un popular ni un no afiliado lo siguió. Él ahí perdió todo no afiliado y todo popular, porque solamente los agradecidos, entre comillas, don Eleuterio. Don Eleuterio. O sea, piensan, cuando están bombardeando en Vieques y están arrestando gente en Vieques, el que piense que lo de Vieques está resuelto es como el que piense que un paciente que se está muriendo está resuelto porque se va a morir, ¿ves? O sea, lo de Vieques no está resuelto. No, y yo creo que ese fue el peor momento de Pesquera. Desastroso. Y de ahí para adelante, él hasta ese momento, él estaba a la ofensiva. De ahí para adelante lo que hizo fue rodar para abajo como las calabazas. Sila, por otro, desde que yo la vi vestida de rojo, era obvio que ella vino a consolidar su partido. Ella vino a buscar ese 12% que estaba frío. Ella vino a eso. Y vino también con una imagen sosegada para contrarrestar la imagen que le han hecho de que es dura y así. No se dejó provocar por los ataques de Pesquera. No, y fíjate, muy inteligentemente, que yo pensé que ella iba a venir un poco más agresiva, ella atacó defendiéndose. Cuando Pesquera la atacaba, ella se defendía. Entonces ella atacaba, pero a la defensiva, para no verse agresiva. Que no sé, me imagino que lo fue planificado, porque eso hoy fue así en todos los casos, salvo en el incidente del asunto de la empleada doméstica. La empleada doméstica, que yo creo que ella planteó el asunto muy correctamente, porque entonces dice que quien hace una campaña sucia va a gobernar suciamente, ¿no? Sandra, ese asunto de la empleada doméstica como que se va a convertir en un issue, me imagino que va, sí, que va a ser bastante discutido mañana. ¿No será esa noticia de este tipo de cosas que suceden en una campaña que de pronto le puede rebotar en contra a la persona que lanza ese tipo de información? Eso hay que verlo. Yo creo que va a pasar. Y en todo reportaje periodístico serio debe por lo menos presentar los puntos de vista de todos los ángulos, de todas las personas posibles. No, si no lo pudo hacer en el día que salió publicado, pues el día siguiente. A mí me llamó la atención una cosa nada más del video de la empleada doméstica cuando lo presentaron hoy. Que cuando dijo, jura usted decir la verdad, levante la mano derecha, y ella levantó la mano izquierda. Y estaba haciendo una así con la mano derecha. Sí, yo no sé si habrá invalidado eso su juramento. Oye, Rubén, yo creo que Rubén estuvo excelente. Obviamente se colocó por encima de la pelea. Vino con una corbata color plata para el voto no afiliado. O sea, no vino con corbata verde. Y estuvo tanto en su tono como en el contenido por encima de las peleas pequeñas. Planteó el asunto de la Asamblea Constituyente, lo único de estatus que planteó, y utilizó la pregunta de la píldora muy hábilmente. Marco, bien brevemente, porque se nos acabó el tiempo. ¿Quién pudo haber obtenido más votos de ese 5 o 6% que está por ahí, que todavía no ha decidido, de los tres candidatos que debatieron esta noche? Porque mira, esa es la única ganancia posible a esta altura. Con toda sinceridad, yo creo que tanto Rubén como Sila lograron sus objetivos. Y creo que Pesquera, en el momento en que dijo que lo de Vieques estaba resuelto, de ahí para adelante su juego se terminó. Le cayó un bombazo. Pues gracias, Sandra. Gracias, Marco. Hacemos una pausa y regresamos en Anda pa'l Cara. Amigos, miles son las promesas que acaban de escuchar y miles son los 43.200 minutos mensuales gratis que te ofrece Movistar en llamadas recibidas en sus planes por contrato. Y esto es una promesa cumplida y para siempre. Llama al 530-6684 y conéctate, porque Movistar es libertad de expresión. Y le agradezco a la gente de Clubman porque nos visten y el que viste de Clubman se distingue. Y al terminar con nuestro mensaje de motivación, no puedo dejar de compartir con ustedes honestamente que uno, después de escuchar un debate como este, uno siente, qué sé yo, algo como que no todo está bien. La gente habla en la calle en este momento de quién ganó, y a los seres humanos como que esa palabra ganar nos interesa tanto.
Sin embargo, después de muchos años de uno analizar cosas, uno se da cuenta de que la única forma en que un ser humano puede ganar es haciendo que otros ganen. Y yo me pregunto si en el debate, si en el señalar lo malo que hizo aquel, las mentiras que supuestamente dice, señalándole los defectos a los demás, realmente podemos ganar. Si ganar realmente no es reconocer las virtudes de todos los seres humanos, si realmente cuando tratamos de bajar a otro ser humano, no nos estamos bajando nosotros mismos porque somos todos parte de uno solo. Pero esas son las reglas de la política, así se juega la política, pero los seres humanos que seguimos a los políticos no necesariamente tenemos que seguir esas reglas. Y yo les pido a la gente que mañana, cuando estemos hablando del debate, podamos distanciarnos un poco de ese quién ganó y quién perdió y buscar realmente dónde está el balance, dónde está realmente la oportunidad de uno ganar haciendo que otros ganen. A las 12 de la noche comienza un día maravilloso y espectacular para que empecemos a ganar todos haciendo que otros ganen. Nos vemos mañana en Anda Pa'l Carajo. Buenas noches.